La plaza. Realmente para nosotros, lo contamos por ahí, hay gente que está acostumbrada, pero para nosotros es realmente un orgullo haber podido transmitir todo esto en directo y que quede en la web para aquellos que se puedan sumar y ver todas las mesas que pasaron. Esto no es casual, el equipo de comunicación de la Cámpora nos ha prestado los equipos para poder hacerlo, así que les pido un fuerte aplauso para ellos. Realmente no lo podríamos haber hecho sin ellos. La predisposición y también el profesionalismo del equipo de Audiovisuales Madres, el Vasco, Emiliano y Ricardo haciendo lo imposible para que esto salga. También quiero agradecer a Juan Sarranz, nuestro hombre de internet, de las redes, que hace magia para que pueda salir para todo el mundo. Gracias, Juan. Y hablando de otro Juan, se hizo famoso hace unas semanas atrás cuando la nefasta policía quiso detener a Eve. Nuestro abogado, el abogado de Eve, Juan Manuel, que hasta sacó fotos hoy. Y en él quiero marcar también lo que es el espíritu de madres, ¿no? Él estudió Derecho, Abogacía, todo, y hoy, con mucha humildad, como andábamos con Luis corriendo para todos lados, él cazó la cámara y se puso a sacar fotos. Gracias, Juan, nos diste mucho empuje. Silvina colaborando, también estuvo durante el Congreso. Y a los chicos del colectivo de estudiantes que nos vinieron a dar una mano muy, pero muy grande en la inscripción. No quería dejar de agradecer a todos ellos porque realmente fueron un factor fundamental para que este Congreso se lleve adelante. Bueno, tenemos una mesa de lujo para el cierre y ya quiero pasar a los discursos porque realmente nos llena de expectativas poder escuchar a los que están aquí hoy junto a nosotros, que se hicieron un tiempo para venir. En primer lugar, va a hablar el compañero intendente de la ciudad de Lanús, Jorge Ferraresi. Gracias por venir. De Avellaneda, perdón, de Avellaneda. No, de Avellaneda, perdón. Bueno, estamos al lado. Y a veces la vuelta de la vida uno nunca lo sabe, ¿no? Aparte fui a la escuela Lanús, así que alguna relación con Lanús tengo, así que en una de esas lo podemos pensar, ¿por qué no? Aparte que ahora nos pusieron al límite de la reelección. Entonces hay que buscar alternativas, así que una buena idea, la verdad que... Bueno, gracias, la verdad que me da mucho pudor estar acá hablando de comunicación, habiendo gente tan valiosa, ¿no? Con tanta trayectoria como Tristán, Víctor Hugo, bueno, Ebel, y el corazón y el conocimiento que tiene, también la calidad que tiene cuando hacía sus comunicaciones a través de los programas. Y la verdad que yo les puedo hablar desde un lugar distinto, ¿no? Porque en línea general nosotros somos usuarios, ¿no? De comunicación en función de leer y de escuchar o ver distintos programas, y yo soy un usuario desde el punto de vista de cómo poder comunicar gestión. Y ahí es donde estamos en un problema. O sea, tenemos... Y no empieza ahora, ¿eh? Y después, al final, para el cierre, les voy a contar una cosa que pasó en nuestro gobierno, que la verdad que es macanuda. Y hay cosas, y hablábamos con Eve y con Víctor Hugo recién, y nos vamos dando cuenta de las cosas porque perdimos. Y algunas cosas estábamos seguros que sí, porque tuvimos ley de medios, pero no la pudimos implementar. El otro día le hicimos un homenaje en el Instituto Patria a Norberto Galasso, y él se autorreferenciaba a él, y él decía que en el 2014 decía que habíamos ganado la batalla cultural. Y ahora reflexionó y la hemos perdido. Está una de las cosas que hemos perdido. Entonces digo, esa dinámica de poder tener una visión, que a la distancia uno empieza a tener visiones de ver qué cosas cambiamos. Justamente cuando hablamos del vamos al volver, y esto nos marca mucho Cristina, tenemos que volver mejores. Y para volver mejores tenemos que reflexionar sobre las cosas que nos pasaron y sobre las cosas que hicimos mal. Si no, vamos a estar de vuelta en la misma situación, porque a veces nos quedamos con cuestiones testimoniales de la ley de medios, ¿no? Que generábamos, yo qué sé, nosotros también, en nuestro caso, tenemos radios en algunas villas que estamos generando el proceso de urbanización, y ahí está bien, los vecinos se expresan, además, pero llega a cuatro manzanas, entonces termina siendo testimonial. Y ayer teníamos una reunión con Coque Capitanich, que está imputado por algunas cuestiones
y ahora lo imputaron por el tema de la distribución de pautas. Y nos explicaba, es un trabajo importante que va a empezar a publicarlo en estos días, que la acumulación de Clarín en los últimos 26 años fue de 10.000 millones de dólares, ¿tá? Con respecto a la inversión de medios, que esto lo cuenta siempre Víctor Hugo, cómo fueron comprando los canales locales a través del cable y cómo después siguieron avanzando y compraron otros y fueron liquidando y comprando a nivel de remate otros y cómo fueron creciendo. Después, bueno, errores que también cometimos nosotros cuando permitimos la fusión multicanal Cablevisión. Entonces, también cosas que fuimos equivocándonos. Y la verdad que tenemos muy pocas herramientas donde comunicar. Y esas herramientas como comunicar terminan siendo en líneas generales de un punto de vista de una inversión infernal. O sea, nada, nada absolutamente, salvo algunas raras excepciones, como algunos medios muy pocos de algunos compañeros, nada que no salga en un medio se paga. Para bien o para mal. ¿Tá? Todo, o sea, todo lo que se ve, yo podría ir al almuerzo o a la cena de Mirta Legrand pagando. ¿Tá? O sea, a cualquier lado se va. Para comunicar las cosas que tenemos que hacer nosotros, yo cuento, aparte viene todo un proceso en este tiempo de estigmatizarnos. ¿Tá? Justamente los que nos oponemos somos desestabilizadores y golpistas. ¿Tá? Entonces hay toda una maquinaria sobre esa cuestión. Y el otro día el que tuvo el tupé de justamente descalificarme así, fue Pinedo, ¿no? Y justamente cuando yo decía, mi viejo, nosotros ferraresi no tenemos mucha historia en la Argentina, mi viejo fue un militante de la década del 60, la década del 70, un militante sindical revolucionario, fue uno de los fundadores de la CGT de los argentinos, entonces quizás nuestra historia política está ahí. Pero en todos los procesos democráticos y en los procesos de retroceso democrático, estuvimos del lugar de los golpeados. Nunca estuvimos en el lugar de los golpistas. Si uno analiza la historia de la Argentina, seguramente la familia Pinedo muchas veces tuvo que ver con el lado de los golpistas. Así que la verdad que todo ese tipo de cuestiones, por eso siempre hay que referirse. Referirse a la historia. El otro día, la semana anterior, sale una tapa, ¿tá? Una tapa del diario Crónica, ¿tá? Entera, toda la tapa. Doxú es una de las 7 ciudades de Avellaneda, miedo de los vecinos por probabilidades de infecciones porque no se recoge la basura. ¿Tá? Toda la tapa. Ah, pero para ahora, primero, la foto no era de Doxú. ¿Tá? Nosotros en Doxú, creo que Doxú debe ser la ciudad más limpia de la Argentina, porque aparte tenemos un proceso centralizado con personal municipal donde tiene todas las herramientas para limpiar. Ahora, ¿cómo es la cuestión? Fue una operación de la oposición, hecha económicamente. Ahora, ¿cuánto sale contrarrestar eso? 200.000 pesos por mes. ¿Tá? Entonces digo, es un sistema de perversión que uno no puede entrar. Por ejemplo, hubo algunos que hablan de algunas cuestiones, cuando ustedes se acuerdan, bueno, no sé si se acuerdan de esto seguro, Sergio Massa cuando fue jefe de gabinete de Cristina. ¿Ah? En ese tiempo, justamente una de las teorías que se avanzó muy fuerte fue sobre instalar, y hubo cesión de recursos de la Nación a los municipios, para instalar cámaras de seguridad. Ahí empezó la cuestión de las cámaras de seguridad. ¿Cuál era la empresa que instalaba las cámaras de seguridad? ADAT. Entonces, si no ganaba ADAT, ¿tá? Que el otro caso era Montoto, que por ahí uno lo dijo, era el otro que operaba ese tipo de cuestiones, Radio 10, ¿tá? Ha sido una difamación a través de dos periodistas, Eduardo Feynman uno y el Negro Oro otro, te descosía. ¿Tá? Hablaban pestes, pero semanas enteras hablando mal de ese municipio. Si yo les cuento para terminar una última anécdota, porque la verdad que es interesante escuchar a los que saben, pero digo, las cosas que nos pasaron a mí una vez, y acá Víctor Hugo me va a entender perfectamente, yo soy hincha de Argentinos Juniors. Y el Diario Popular tiene un suplemento que se llama El Sureño, que sale en Avellaneda, ¿tá? 2 veces por semana. Y me meten 6 tapas seguidas, la verdad que también, para extorsionar, me meten 6 tapas seguidas. ¿Cuándo me enojo?
cuando hacen una editorial que yo me deprimí porque Argentinos Juniors se fue al descenso. Y que me fui de Avellaneda a vivir a mi casa de la Paternal. Yo jamás se viví en la Paternal, siempre viví en Avellaneda. Entonces me enojé. Entonces, como me enojo, yo tenía que hacer una obra de desagüe en ese lugar donde tiene la distribución el Diario Popular y rompo la calle de punta a punta. Entonces ese día el diario no lo pueden distribuir. Entonces me llaman en aquel momento Juan Manuel Almedina, jefe de gabinete. Jefe de gabinete de nuestro gobierno. Me dice, la jefa está recontra caliente con vos porque ese medio nos ayuda. A ustedes los ayuda. A mí no me ayuda nada. ¿Está? Entonces, para que falta. Entonces, al otro día, reunión, ¿tá? Jefe de gabinete, yo faceto el Diario Popular. Entonces yo con una inocencia total, voy con las 6 tapas de los diarios, la pongo arriba de la mesa y el del Diario Popular saca una, me dice, esa te calentó, mañana sale esta. Tapa el diario entera, del tirada nacional, ya no el que tiran en Avellaneda, intendente kirchnerista contra la libertad de expresión. ¿Cuál fue la solución? ¿Cuál fue la solución? Esto ahora hace 3 años. A partir de ese día, yo soy un NN. En el Diario Popular, el sureño, no existo. Te cortan las fotos, no me mencionan, no me nombran, no salgo. Ahora, ¿cuál era la extorsión? La pauta. ¿Sabes? Como yo no tengo la idea de pagar pauta, porque la verdad que digo, podré pagar una noticia, me interesa salir en algún tema, digo, bueno, gestiono, porque aparte también es válido dentro de esa lógica del mercado de la comunicación, decir, bueno, pero no una extorsión, porque a través de la extorsión, y en ese tiempo también, cuando yo les hablaba al principio de Radio 10 en aquel tiempo, existe, para que ustedes también sepan, el que es muy mediocre, ¿tá? Y no sale por cuestiones positivas, paga para que no hablen de él. Eso también existe. O sea, algunos te extorsionan para que no hablen de vos. Entonces, eso existe. Entonces, cuando revisamos esas cosas que nos equivocamos, seguramente en el tema de medios creo que nos equivocamos por una cuestión de a veces, y ahí Eve nos hablaba recién de algunas cuestiones, el tema de poner empresarios, ¿tá? Y el empresario es empresario, ¿tá? Y el empresario va a lo económico, y en líneas generales es empresario, porque puede haber empresarios que no conozcan de ese medio en el cual se dedican y hacen quizás quieren hacer una cuestión económica redituable de algo que a veces tampoco es necesario ganar, sino justamente comunicar, y justamente cuando uno se comunica desde un lugar del conocimiento, desde un lugar del compromiso, desde un lugar de la coherencia, y para eso hay que repetir la historia. Cuando uno revisa la historia, por eso cuando yo comentaba lo de Pinedo o lo de Ferraresi no hay mucho que ver, cuando uno revisa la historia de personas como Tristán, como Víctor Hugo, como otros compañeros que comunican con una coherencia y con un lugar, un posicionamiento bien claro desde hace mucho tiempo, no hace falta improvisar, ¿no? Con algunos que no sabes cuál va a ser el final y lamentablemente a veces el final es difícil. Hoy es difícil, hoy nos cuesta muchísimo comunicar, pero tenemos una herramienta que ellos no tienen, ¿tá? Que es la militancia, ¿tá? Que es el laburo que hacemos boca a boca, que es el trabajo militante que se hace todos los días. Y ahí el ejemplo está cuando la elección anterior nosotros ganamos la primera vuelta, ¿tá? Que la verdad, y cuando arrancó con una posición del candidato que no había sido muy firme de acuerdo a las convicciones, ¿tá? Bastante disperso. Cuando nos dimos cuenta que íbamos a perder, ahí salió la militancia de verdad, casa por casa, lugar por lugar, mesita por mesita, barrio por barrio, militantes que sin ningún tipo de organización salieron a bancar esa segunda parte de la elección. Cuando arrancamos la segunda vuelta, estamos casi 20 puntos abajo, terminamos a 1,5. Así que la verdad, esa es la mejor herramienta, esa herramienta de comunicación. Y a partir de ahí creo que el candidato se dio cuenta que tenía que hacerse cargo de la propuesta de dar una continuidad a un proyecto político que lo expresó la gente a partir de la necesidad esa de dar una militancia importante en eso. Así que tenemos, creo que, un debate importante. Hoy hay medios alternativos, uno hay que desarrollar una cantidad de cosas, pero por supuesto me parece que lo que tenemos que hacer cuando volvamos, ¿tá? Consolidar estas cosas que a veces decíamos de los derechos no se retrocede,
y hay ejemplos en la historia. O sea, nos han volteado hasta una constitución del año 49, así que mirá si no hay derechos que se retrocedan. Así que gracias, Eve, por la invitación. La verdad, bueno, quería contarles de algún lugar que en una vez el resto no lo puedo ver, ni ellos o justamente ustedes de acá, de cuáles son las dificultades que tenemos nosotros como para poder comunicar, por eso buscar cuestiones alternativas, pero bueno, el contacto con la gente siempre para nosotros es mucho más fácil, porque un intendente tiene una relación, va si quiere y si tiene buena relación con la gente. Si no tiene una buena relación con la gente se hace difícil, pero si uno tiene una buena relación con la gente va de frente. Y aparte, como siempre digo, la gente pide cosas fáciles, simples. Del 80% de las cosas que te piden, uno las puede resolver, así que tampoco está, ahora si no las quiere resolver, lo que pasa que también las puede resolver en la medida cuando antes era más fácil porque había políticas públicas. Y la gente tiene una percepción, y les cuento lo último y termino, porque sí, porque es importante que hablen, la cuestión esta de que a veces las posiciones de Cristina, ¿no? Cuando Cristina tiene alguna cuestión y algunos creen que con Cristina no se puede hablar o no se le puede decir nada. Y yo les cuento, yo en la gestión del gobierno del kirchnerismo recibía en el orden entre 500 y 800 cartas por semana. Y a la mañana yo llego 8 menos 10 más o menos a la municipalidad, no tenía menos entre 10 y 15 personas esperándome. Constante, todo el tiempo. Perdimos, y yo llego a la mañana y casi no hay nadie. O sea, yo en la semana que más cartas me llevo son entre 30 y 40. Porque la gente percibe que no hay políticas públicas, ¿tá? Entonces hay demanda cuando la gente encuentra que hay posibilidades. Justamente les contaba que esta historia cuando estuvimos para ver una de las primeras cosas que hizo Cristina cuando vino fue a la isla Maciel, donde está el padre Paco, y hubo una reunión con los curas de Opción por los Pobres, ¿tá? Entonces ella justamente contaba que un intendente le había contado que ahora recibía un montón de cartas y que en la gestión del gobierno nuestro no lo recibía. Yo le dije, no, Cristina, no es así. Adelante de todos, los curas hicieron, oh, ¿cómo le vas a discutir a Cristina? Y les conté esto mismo que les conté a ustedes. ¿Ah? Y lo entendió, está ahí, pudo cambiar. Digo, por eso digo, nosotros a veces cuando nos equivocamos los que gobernamos, muchas veces tiene que ver con la obsecuencia de los que nos rodean. ¿Ya? Así que... Así que bueno, esas son las cosas que para volver tenemos que volver mejores. Tenemos que no ser obsecuentes, tenemos que generar la capacidad de poder debatir. Yo sé que cuando uno gobierna es difícil debatir, pero el debate a partir de la posición crítica, del intercambio de ideas, siempre sacamos las mejores ideas. Así que bueno, estamos en ese proceso de recuperar. Así que gracias, Eve, por la invitación. Bueno, gracias a los compañeros que me permiten compartir esta mesa con ellos, sabiendo tanto el tema y yo apenas pudiendo aplicar algunas cuestiones, desde una visión distinta que probablemente sea ni de uno ni de otro lo puedan ver. Así que bueno, gracias a todos y buenas tardes. Gracias, intendente. Nos ha dado una idea para el próximo congreso, el tema de la relación de gobernantes con medios de comunicación. La verdad que sí es muy fructífero para abordar el tema y tomamos nota para el próximo congreso. Ahora le vamos a dar la palabra, siempre justa y precisa, de Tristán Bauer, el exdirector del Sistema Nacional de Medios Públicos. Gracias, queridas madres. Gracias, Eve, compartir aquí la casa, la palabra. Gracias, Jorge, por tus palabras claras, precisas, siempre en contacto con nuestro pueblo, y eso es fundamental, y es fundamental tener dirigentes como vos. El tema de la comunicación, y vos dijiste dos palabras, fáciles y simples. Voy a tratar de abordar algunos conceptos que son complejos, pero creo que es, trataré de decirlo de manera simple, creo que es importante analizarlos en este congreso. Nosotros vivimos un nuevo modelo de concentración económica en el mundo que nos toca vivir. Y la concentración económica necesita de la concentración de la palabra.
Nosotros vivimos en un mundo donde en los últimos 10 años vimos una transformación a nivel tecnológico como nunca el ser humano lo había visto. A partir de la digitalización de la palabra, a partir de la digitalización de las imágenes, este proceso que es tecnológico y que se viene produciendo a nivel global, como le digo, hace 10 años, empezamos a habitar un nuevo paradigma. Nosotros hoy vivimos en un mundo, en un planeta Tierra, que está todo surcado por fibras ópticas, de norte a sur, de este a oeste, y las corporaciones se han adueñado de este sistema de comunicación. Por esas fibras ópticas, por ese sistema de fibras ópticas, acompañado también por un sistema satelital de comunicación, circula la palabra, circula la comunicación, y por el mismo sistema tecnológico circulan todas las operaciones financieras del planeta. Entonces, yo creo que todos tenemos que tener conciencia que esta concentración económica, para que esta concentración económica que los grandes centros del poder generan, desarrollan, pretenden y quieren, ellos necesitan un mundo donde la palabra esté concentrada. Y en ese sentido, nuestra lucha, la lucha de los pueblos libres, la lucha también de los individuos que luchan por su libertad, es para que esa concentración, que la mayoría de las veces es monopólica, no exista, sino luchar por ese concepto que recién decía Graciana en esta mesa, que es el de la diversidad de voces. No habitar un mundo donde la voz sea solamente la de estos poderosos y que la distribuyen a la velocidad nada más ni nada menos que más rápida que puede circular algo en un universo, que es la velocidad de la luz. El discurso que ellos generan y que es planetario y es también regional, latinoamericano en algunos casos, circula y se multiplica a la velocidad de la luz. Tenemos que tener conciencia de este mundo que habitamos y de este fenómeno que es nuevo, que no existía hasta hace poco tiempo. Estos grupos empresariales de medios también mantienen vínculos que son de interdependencia, y ya en muchos casos son la misma cosa, con poderes económicos, con poderes políticos y con poderes judiciales. Es muy claro para nosotros, los latinoamericanos, y digo claro y debo decir triste también, lo que ocurrió recientemente en el Brasil. En el Brasil hay un gigante mediático. Cuando uno lo estudia a ese gigante mediático, cuando uno estudia la familia de los hermanos Marinho, cuando uno estudia el fenómeno de O Globo, enseguida hace la asociación con el grupo Clarín de la Argentina y con un ser del cual seguramente va a hablar mi querido amigo Víctor Hugo, que es el señor Magneto. Ese gigante mediático, en el Brasil, desde el mismo instante que asumió Dilma, y ya antes, durante el gobierno del presidente Lula, empezó a hacer un trabajo de zapa permanente, constante, en alianza con el poder judicial, en alianza con el poder político, de los cuales ellos son partes, un trabajo de zapa de demolición hacia el gobierno de Dilma, que empezó a golpear,
desde distintas perspectivas, con las alianzas que tienen. Y nosotros, que siempre valoramos la importancia del voto popular, la importancia de construir consensos, la importancia de construir mayorías, nosotros asistimos a este terrible escenario donde esta construcción, donde lo mediático, y digo esto en este Congreso de Medios, donde lo mediático pudo más, y es así, y fue más fuerte que 54 millones de votos. Pudo más este conglomerado que la voluntad popular de 54 millones de habitantes de nuestra América. Entonces, tenemos que tomar conciencia, la potencia de esto y el daño tremendo que le pueden hacer a nuestras sociedades. Ellos van con este sistema construyendo un sentido en nuestra sociedad. Van construyendo sentido en nuestra sociedad. Y en alianza, porque yo creo que también es un tiempo para volver a estudiar aquello que nos enseñó también otro compañero oriental, uruguayo, Eduardo Galeano, desde que apareció publicado Las venas abiertas de América Latina, y empezar a ver cómo ha actuado desde los primeros tiempos el colonialismo en América Latina. Porque lo que estamos viendo cómo funciona en esta nueva situación es una nueva forma de colonialismo. Cuando uno ve cuáles son en el mundo que nos toca habitar aquí en el siglo XXI, las empresas que mayor capitalización tienen en la bolsa, advierte que también hay una transformación. Si uno hacía este análisis 20 años atrás, ahí estaban las compañías de energía, las petroleras, ahí estaban las grandes fábricas de automóviles como la Ford. Cuando uno ve estos números hoy, se da cuenta que las siete primeras compañías, son del sector de la información y de la comunicación. Incluso esas compañías, como Google, Facebook, Twitter, Amazon, 16 años atrás ni siquiera existían. Y hoy son las de mayor poder. Y me atrevo a decir que los políticos están controlados por estos medios de comunicación hegemónicos y dominados por este sistema que es de comunicación y que es financiero al mismo tiempo. Y uno dice, bueno, tenemos el espacio de Internet. Pero el espacio de Internet, y va quedando cada día más claro, no es un espacio democrático. Las grandes inversiones se han hecho en los años pasados en este sistema de fibras ópticas y tener al mundo comunicado en fibra óptica. Desde hace un año las inversiones se hacen no en fibras, sino en lo que se conoce comúnmente como inteligencia artificial. Es decir, ya no tener una serie de operadores para manipular la comunicación y esos sistemas, sino, como se vio muy claramente acá en la Argentina, usar robots que mediante algoritmos matemáticos van cruzando toda esa información y armando el gran discurso global. Yo valoro, pero no saben cuánto, y me parece que para nosotros es una herramienta fundamental, todo lo que podemos hacer desde las redes sociales. Pero no tenemos que actuar con ingenuidad y pensar que esas redes sociales son ni la panacea ni que la Internet es de todos y es democrática. También allí se da este fenómeno
de concentración y también allí la manipulación viene siendo cada vez mayor, mayor, mayor y mayor. Por eso, nosotros somos testigos cómo esta estrategia comunicacional lo que busca es construir nuevas formas de colonización de las conciencias. Y el desafío es, con las armas que tenemos, nuevamente David y Goliat, avanzar en estos terrenos. Tristemente, lamentablemente, los proyectos democráticos populares de América Latina no han sabido hasta ahora contrarrestar esta profunda, yo lo pongo en estos términos, contrarrevolución cultural. No hemos sabido avanzar. La escuchaba Graciana, a quien aprecio muchísimo, hablar del significado que tuvo la sanción de la ley de medios. Cuántos debates, cuántos encuentros, cuánta lucha finalmente. Y fue un momento fundamental para todos nosotros, clave, decisivo. Yo me acuerdo las reuniones con Gabriel Mariotto, Gabriel viajaba, se iba al interior a hacer los foros, nosotros en la televisión pública, esperando que llegara la señal y transmitiendo esos foros para todos nuestros pueblos, porque teníamos conciencia de la importancia de instalar la necesidad de sancionar esta ley. Se trataba en aquel momento de algo que nos parecía fundamental, que era la transformación del mapa mediático argentino. Lo que había hecho el grupo Clarín con la vieja norma de la dictadura, una dictadura que concentraba todo el poder comunicacional en las Fuerzas Armadas, mantener esa concentración y en el transcurso del final de la dictadura, adueñarse ellos mediante papel prensa y otros sistemas y mantener ellos el poder de la comunicación en la República Argentina. Y nosotros decíamos, tenemos que ser capaces de cambiar esto. Y sin duda la ley, el debate de la ley fue extraordinaria y sin duda cuando aquel día todos emocionados aquí en el Congreso, estábamos de noche, yo me acuerdo que Néstor me llamaba por teléfono con llanto, me decía, ganamos Tristán, ganamos. Y era una emoción y era un triunfo. Y fue extraordinario. Nosotros decíamos que era la madre de todas las batallas y parecía que habíamos ganado esa batalla. Pero la verdad que, y se consiguieron avances para mí extraordinarios, porque el nacimiento de Canal Encuentro, el nacimiento de Pacapaca, el canal para nuestros niños, de qué comunicación podíamos hablar los argentinos si durante años y años todos nuestros niños, todos nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros sobrinos, todos, y no solamente de los argentinos, de los brasileros, de los paraguayos, los chilenos, los uruguayos, todo el continente, desde muy pequeñitos nuestros hijos se forman con un sistema satelital que bombardea, inunda al continente con 7 señales diseñadas, pensadas, construidas, guionadas, actuadas, animaciones, todas generadas, todas en los Estados Unidos de Norteamérica. Y contra ese modelo cultural era el que nosotros teníamos que luchar. Y bueno, y nació Pacapaca, y fue muy importante. Y la transformación de los medios públicos, y la aparición de algunos nuevos canales y algunas nuevas radios. Sin embargo, yo creo, lo digo de acá, y me asumo a mí personalmente, cuando miro para atrás y me veo con la banderita de Pacapaca pidiendo un lugar en la grilla, me siento como un niño tonto, como un hombre ingenuo, sin saber la profundidad de la batalla que estábamos librando. Y entonces pienso y les digo que así como creo que todo el proceso de construcción para lograr la sanción de la ley, y la sanción de la ley fue una maravilla, fue extraordinaria. Y le corrimos el velo, eso tan importante
que puede hacer un relato como el de Víctor Hugo, que puede hacer un cuadro, un pintor cuando pinta un cuadro, un artista cuando hace una obra de teatro, un cineasta que corre el velo del desconocimiento. Y todos nosotros y nuestro pueblo comprendió lo que era la comunicación y salimos de la ingenuidad. Pero sin embargo no fuimos capaces de implementar la ley y que esa ley transforme verdadera y profundamente, como necesita la democracia argentina y cualquier democracia de hoy en el mundo que nos toca vivir, transformar un sistema mediático y evitar esa hiperconcentración y evitar esa única voz. Y fuimos ingenuos y no supimos hacerlo. ¿Y qué herramienta usaron ellos con maestría? El Poder Judicial. Y con esa sucesión de cautelares, y con esa que salíamos de la cautelar y entrábamos en esa, y nosotros ingenuamente, yendo atrás de los jueces, presentando los papeles. Qué emoción sentimos todos cuando la vimos a Graciana enfrentar al abogado Colorado, y qué importante que fue para todos nosotros. Y sin embargo, a pesar que la Corte Suprema de Justicia dijo esta ley es constitucional, no nos sirvió. Y fuimos ingenuos. Y sin embargo, seguía flotando ahí la ley. Y otra cuestión, que soy profundamente autocrítico. En la ley era muy claro, tenemos que crear el 33% para los privados y que ese 33% sea diverso, que no esté concentrado en un único monopolio. No lo hicimos. Los medios públicos. En los medios públicos dimos algunos pasos importantes. Siempre falta, pero dimos algunos pasos importantes. Y teníamos que construir ese otro tercer sector de los nuevos medios, de los medios populares, de las cooperativas. Y nunca llamamos a los concursos. Y entonces terminamos profundamente frustrados y debilitados. Y a pesar de eso, cuando asume Macri, y en eso tenemos que ver que sí estamos haciendo bien las cosas, lo primero que hace es demoler cualquier cosa vinculada a la ley de servicios de comunicación audiovisual. Porque saben, lo sabe Macri, lo sabe su equipo, lo saben estos sectores concentrados, que ahí tenemos nosotros un arma fundamental que debe ser de defensa y que también debe ser de ataque y de contraataque. Nosotros vivimos momentos extraordinarios en América Latina. El tomar las viejas banderas con tanta fuerza, cuando digo las viejas banderas son las banderas de la independencia, esos modelos de la revolución de Haití, primer revolución en nuestro continente, no se lo enseñan a nuestros niños en las escuelas, pero es la revolución de los esclavos, la que le dio el nacimiento, el primer país libre de nuestra América. ¿Y cuánto lo tiene que pagar hasta el día de hoy Haití por esa independencia? Ese modelo de la sublevación de Tupac Amaru, con su compañera, y cuánto le costó a Tupac Amaru sus miembros cercenados, cortados y llevados por el continente para que se muestre el que quiera luchar por la independencia, el que quiera luchar por la libertad, va a tener esto como resultado. Y sin embargo así los pueblos seguían avanzando. Muchos años después, lo que significó ese encuentro de dos jóvenes tan jóvenes, ¿no? Y uno ahora lo ve a uno grande, a otro lo sigue recordando joven, pero ese encuentro de Fidel y del Che en México y cruzar con el Granma y llegar a una isla y hacer una revolución. Y cómo nos marcó a todos, a los que estamos aquí, a los que están en ese muro, la revolución cubana. Y después la atrocidad de las dictaduras militares. Y parecíamos derrotados y parecíamos algunas veces que nos habían vencido. Y ahí apareció el ejemplo de las madres y esas rondas y el camino. Y si hablamos de comunicación, no nos olvidemos nunca del megáfono de EBE,
y esa palabra que parecía chiquita, que parecía solitaria, era una plaza, era todo un país, y empezó a aparecer ese micrófono, la potencia extraordinaria. Y desde esa potencia, nuevamente los pueblos luchando por su independencia, por su verdad, por la verdad, recuperar aquella vieja bandera, y lo que significó en 1999 la asunción de Chávez. Algunos al comienzo no lo entendían, pero atrás de Chávez vino Néstor, vino Lula, vino Correa, apareció Evo, apareció Lula, y hace exactamente 10 años, con Diego Armando Maradona, salimos de Constitución en tren, Mar del Plata, y un continente, iba Evo, ¿te acordás, Evo? Evo todavía no era presidente, y Evo y Lula y todo, decirle no al ALCA, no al presidente de Estados Unidos. Y nosotros empezaron una tarea que fue una tarea de construcción, de reconstrucción después de la dictadura y de construcción. Y todos metidos en esa construcción y los que estábamos en comunicación, vamos a hacer canales nuevos y la ley de medios. Y en esta construcción no nos dimos cuenta de esa invasión silenciosa, que una vez más Estados Unidos, los grupos monopólicos venían haciendo. Y por ahí el golpe de Chávez en el 2002 pasó desapercibido, y después vino el golpe de Zelaya, y después vino el golpe policial contra Correa, los golpes contra Evo. Todos eran mediante CELAC, mediante UNASUR, mediante las organizaciones populares, los lográbamos frenar. Vino el golpe contra Lugo en el 2012, y ese golpe triunfó. Zelaya finalmente triunfó. A Evo nosotros nos olvidamos, pero querían partirle el país con el proyecto de la media luna en 2008. Solamente la fortaleza de Evo y la brillantez de su vicepresidente lograron pasarlo, pararlo, pero un proyecto que venía así. Y vos estabas ahí también, una vez más. Y vos estabas ahí. Ahora voy a hablar de eso. Ahora voy a ir a eso. Porque me parece... Y discúlpenme el tiempo, pero ya voy a terminar. Y entonces volvió esa invasión silenciosa. Nosotros todos construyendo, pero por abajo venían. Y ahí aparece una vez más ese texto. Yo siempre lo valoré mucho a Rodolfo Walsh. Me parece que todo periodista, y acá estamos en un congreso de comunicación, lo tiene que tener como modelo de hombre, como modelo de intelectual y como modelo de... Y en esa carta que queda para siempre, esa carta que es infinita, porque uno la lee y siempre descubre algo más, aparece ahí, él la menciona, la Agencia para el Desarrollo Internacional, la AID, AID, y él la menciona. Son tales grupos con el apoyo de Estados Unidos a través de la Agencia para el Desarrollo Internacional. Y uno cuando sigue esa Agencia para el Desarrollo Internacional, que después, como fue tan desprestigiada, porque se vio claramente que estaba la CIA ahí atrás, ahora se llama igual, pero con el Estados Unidos adelante, USAID, USAID. Y entonces empieza a ver cómo, aparte de esos grupos, la Agencia de Desarrollo Internacional de Estados Unidos empieza a entrar en todo el continente. Y el otro día, el amigo de Víctor Hugo Mañeto celebraba que en Estados Unidos le habían dado un premio. Y la nación lo ponderaba, el premio por su lucha, por la palabra. ¿Y quién le había dado el premio?
No, no es el mismo, no se equivoquen. Se lo dio Freedom House. Freedom House pondera y tiene, ellos tienen un, como tienen ellos en su diario que ponen verde, rojo, amarillo, también Freedom House pondera cómo está el nivel de las comunicaciones y de la libertad de expresión en el mundo. Entonces, bueno, en Siria está de tal manera, en Rusia de tal manera, en Europa, en Estados Unidos, siempre estamos bien. Y ellos van ponderando. Ahora, no hace falta que hagan investigaciones periodísticas profundas, porque en Internet, cuando usted dice, bueno, ¿pero qué es esto Freedom House? Bueno, Freedom House trabaja por la libertad de expresión. ¿Y quién lo financia? Y cuando dice, ¿quién lo financia? Dice, esto está financiado, búsquenlo y lo van a encontrar, en un 80%, en un 80%, por la Agencia para el Desarrollo Internacional. ¿Y a quién pertenece la Agencia para el Desarrollo Internacional? Al Departamento de Estado de los Estados Unidos de Norteamérica. Entonces, no solamente financian, no solamente ponderan y ponen semáforo, sino que premian a las labores por la libertad de expresión y la construcción democrática. Este es el mundo en el que nos toca a todos nosotros vivir hoy. Y entonces, para que no me rete Eve, ¿tenemos herramientas frente a esto? Sí tenemos herramientas. Primero, les vuelvo a repetir, nosotros, o al menos yo personalmente, he sido ingenuo y no hemos actuado con la claridad y entendiendo la complejidad y cómo ellos cuando usan el poder, cuando tienen el poder y cuando lo administran, son siniestros, perversos y tienen montado este sistema que aparece como institucional, pero que en realidad de institucional no tiene nada. Una cosa fundamental, y lo hemos visto en estos días, y tengo acá a una de las mujeres que dio el ejemplo, es la unidad y la movilización popular. Porque la movilización popular logra frenar las cosas. Cuando ellos quisieron implementar el tarifazo desde su soberbia, y es esto, y es el 400% o el 1200, fue lo único que los paró, fue la movilización popular. Cuando en cada barrio de la Argentina, cuando en cada plaza se empiezan a manifestar movimientos, ahí se detienen. Yo estaba aquí porque había venido a visitar a Eve. Yo estaba aquí. Tuve la suerte y el honor de estar aquí al lado de Eve, tomando un té con las madres. Y digo, cuando había leído esa aberración de un juez que venía y que quería meter presa a Eve. Y de repente salgo a la calle y veo el... Yo soy, como ustedes saben, soy cineasta. Y me quedó una imagen que me va a quedar para siempre. Por un lado, estas mujeres de la dignidad tomando el té con Eve en la cabecera, conversando entre ellas. ¿Qué promedio tienen de edad ustedes, Eve? Tienen 20 años, pero ¿qué promedio de edad tienen? ¿Qué promedio de edad tienen? Y acá hay 650 años. Bueno. Y con esos 650, con esas 650 años de historia y de lucha y esa hermosa imagen ahí tomando el té, yo salgo y de repente veo que llegan móviles de la policía, camiones, camionetas, camiones que se abren y empiezan a bajar 80 uniformados con el equipo de los Tortugas Ninja, con el escudo. Y yo digo, ¿cómo puede ser esto? Acababa de dejar a esta mujer, camino 20 metros y veo esta imagen. Y a partir de ahí, Twitter, llamados telefónicos, movilización popular. Eve que dice, vamos por la vereda, hace la esquiva a los maradonianos. A la plaza, y eran 20 mujeres, después éramos 30, 40, y después esa multitud que se armó. Una vez más,
la movilización popular, llega Macri para la mano. Pero Macri para la mano y con movilización popular se puede parar la mano. ¿Qué nos enseña una vez más? Que es fundamental en este tiempo que nos toca vivir la movilización popular y permanente. Y después, ya di un ejemplo, usar todos los medios, no quedarnos callados haciendo análisis de cómo funcionan las redes, no, no, no. Actuar permanentemente. Un ejemplo, en esto, ¿saben qué? No hay ni grande ni chico. No hay ni grande ni chico. Ese megáfono de las madres en la plaza era así pequeño. Se transformó. Desde la memoria y la lucha de los 30.000 desaparecidos, se transformó en un gigante, en una voz gigantesca, y que aparte, una voz que quedará para siempre, porque esa voz no se apaga nunca, resonará en generaciones y en generaciones. Y la carta que escribió Rodolfo Walsh y la creación de la agencia ANCLA, una agencia de noticias, en esos tiempos, en esos momentos, cuántos compañeros de Walsh desaparecidos también, sus dos asistentes principales desaparecidos, perseguidos. El ejemplo de esa agencia también es un ejemplo para todos nosotros. En medio de esa brutalidad, él en el año 1976 logró enterarse y difundir en el mundo y acá las atrocidades de la ESMA. ¿Cómo no vamos a poder nosotros, con herramientas periodísticas, con las redes que tenemos y con movilización popular, frenar todos los avances de estos gobiernos de derecha en América Latina y, como decía Jorge recién, volver y volver para ser mejores y mucho mejores, para que avancen nuestros pueblos y para que siga avanzando con aquellas viejas banderas, pero, como siempre, creando nuevas banderas, América Latina. ¿Y saben qué? Fuimos cada vez mejores, Jorge. ¿Y sabes quién me lo enseñó? La que tenés sentada al lado. Irigoyen, que nosotros lo reivindicamos. Fue bueno, fue muy positiva, después de aquellos gobiernos conservadores. La aplicación de la ley Sáenz Peña, el triunfo de Irigoyen, 1916, se avanzó mucho socialmente, pero también no nos olvidemos, tuvo la Patagonia trágica, tuvo Bacena, tuvo mucha represión a los trabajadores, y después vino Perón, y el Perón y el Evita del 45, se avanzó mucho de lo que fue Irigoyen, y dimos muchos pasos y pasos importantes. Y después en el 73, que fue muy breve, América Latina volvió a florecer. Y ese espíritu fue mejor que el espíritu del peronismo de Perón y de Vita, y superamos el 55. Y después vino Néstor y Cristina, y con Néstor y Cristina, y con Chávez, con Lula, los latinoamericanos, dimos un paso mejor que los que veníamos dando. Y cuando, como dice Jorge, vamos a volver, eso tiene que ser una construcción superadora. Y ese es el desafío, y para los que hacemos comunicación, para los que hacemos radio, para los que nos gusta el cine, la construcción tiene que ser hacia ese futuro que yo estoy seguro que va a ser mucho más hermoso. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Tristán. Disculpame que cuente una infidencia. Tristán acaba de bajar de un avión. Viene directo de Aeroparque para estar con nosotros y realmente los que hacemos este congreso, que te habíamos invitado, te agradecemos ese esfuerzo que hiciste, Tristán, porque estuvo en una actividad en el interior del país y viene de Aeroparque derecho para acá. Gracias, Tristán. Bueno,
Conduce La Mañana por la M750, el diario en C5N. Víctor Hugo Morales con nosotros. Muchas gracias, Eve y sus compañeras. Muchas gracias, porque esto es muy reparador. Lo que contó Jorge ha sido una prueba más de lo que de dificultades tenemos para relacionarnos con los medios. Y lo que ha dicho Tritán es muy emocionante, pero además muy cierto, muy aleccionador respecto a la incidencia que tienen en nuestra vida los medios de comunicación. Como si camináramos con nuestra sombra y nuestra sombra fuera perversa y nos dijera siempre todo al revés y todo mal y nos quisiera dañar. Esto es lo que ocurre con los medios de comunicación. Yo tengo que ser promedio porque lo que queremos es escucharla a Eve también en el cierre de este congreso. Pero quiero tirar algunos ejemplos respecto a lo que significa la comunicación en nuestra vida. Se debe haber hablado seguramente en alguna de las mesas del colectivo de Macri. ¿Se habló? Varias veces. Lo que yo quiero reflexionar es no sobre la ridiculez, sobre la espantosa mentira, por innecesaria y por estúpida. Tenía razón Carrió cuando decía "you are stupid". ¿Se acuerdan de eso? En eso tenía razón. No te asustes. Pero por encima de esto, mi reflexión es que eso se puede hacer solamente si hay medios de comunicación que lo prohíjan, lo permiten, lo amparan, lo blindan y están dispuestos a esconder la verdad. Porque la verdad trasciende, ahí está la utilidad también de las redes sociales que mencionaba Tristán, y algunos medios de comunicación en desventaja de 10 a 90. Yo creo que todavía más amplia. Por eso la ley de medios era una pequeña esperanza, no iba a solucionar todo, pero era una esperanza. Un megáfono que nos habla todo el día con el 90% de los oídos puede hacer muchísimo daño, entre otras cosas, que el que se siente parte de esos medios pueda sentirse impune, totalmente impune, y hacer esto que se hizo con ese colectivo inventado, que si no fuera tan patético hasta resultaría gracioso. Pero pensemos también en lo que fueron esos días de Estados Unidos, en la traición a las Malvinas, en la horrenda traición a las Malvinas, tema que quedó sepultado de alguna forma por la otra mentira absurda, pero también protegida por los medios, respecto a que había hablado Macri con la primera ministra británica de la soberanía. Era tan consciente de cómo le había dado la espalda a los que allá están muertos en las islas o en las aguas del Atlántico y quedaron allí para siempre. Era tan grave traicionar a todos los veteranos, a los que sobreviven, porque muchos, más de los que murieron en la guerra, se han suicidado. Que él sabía que eso tenía que tener algún contrapeso. Era tan grave, además, que esa entrega ocurriera para ver si pueden poner a Malcorra como secretaria de las Naciones Unidas. Y entonces se ponen de rodillas frente al Imperio Británico para que el Imperio Británico no vete a la canciller Malcorra en ese propósito. Resultaba todo tan evidente, tan obvio y tan pobre que él inventó una historia. Inventó la historia de que había hablado con la primera ministra de soberanía. Malcorra misma lo tuvo que desmentir porque se dio cuenta cómo venía la mano, que eso no iba a ser gratis, que seguramente algo no iban a decir desde Londres. Y con habilidad diplomática, porque es una mujer hábil, aunque lamentablemente ha puesto nada menos que la historia de Malvinas a su servicio para poder llegar a secretaria de las Naciones Unidas, adelantándose le salió al cruce de lo que Macri había dicho, había mentido, había fabulado, como si fuera un mitómano, ¿acaso lo es? Y después vino la desmentida del Foreign Office y todos vimos cuál fue el tratamiento que le dieron los medios de comunicación en general. Entonces, Macri puede mentir lo del colectivo, lo de la soberanía, porque hay una protección mediática que lo tiene a salvo.
que lo tiene protegido de una manera que quizás nunca, nunca hubo algo igual. También es verdad que hasta ahora nunca el poder político le había pertenecido al poder real de la forma en la que este gobierno le pertenece al poder real. Son ese poder que puede con lo político, que es mucho más fuerte que lo político, que es el entramado de todos los que tienen el dinero, ya sea del campo, ya sea de la industria, de todos los que tienen la palabra y la visibilidad a través de los medios de comunicación, de la cúpula eclesiástica, de todo aquello que es un entramado de poder que ha hecho durante 200 años que en la Argentina, como en América Latina en general, habitemos la región más desigual, la más vergonzosa desigualdad del mundo entero que tiene América Latina y que tiene la República Argentina. Entonces, por un lado se ve el poder que para ellos tiene la comunicación y lo buscan desesperadamente, comunicar que son buenos, comunicar que quieren lo mejor, comunicar que quieren el diálogo, todo absolutamente mentira, todo una perfidia, una hipocresía, un cinismo que nos envuelve como un tsunami y que la verdad es lo que más, por lo menos en mi caso, se me viene al cuello, se me vienen las cuerdas vocales cada día, porque es imposible convivir con tanta mentira y con tanto cinismo como el que tiene esta gente. Pero no lo podrían desplegar sin los medios de comunicación. Y para hablar de periodismo, dejando como estas palabras, con estas palabras de lado lo que de comunicación hay, pero seguimos hablando de lo mismo, voy a tomar como ejemplo de lo que el periodismo es un reportaje que le hizo Nelson Castro a Kicillof el otro día. No sé si todos lo vieron, pero muchos seguramente en el zapping si lo engancharon como me pasó a mí. Me pescó la televisión, estaba mirando a Navarro, pausa y hago un rápido movimiento y me voy a TN. Pero no crean que ustedes que me anima algo contra Nelson Castro. Me interesa lo que es la reflexión que permite lo que este periodista hizo con Kicillof. La forma en que lo sintió dentro de la jaula como un león que tiene a su víctima a su merced. El destrato que le profirió impidiéndole hablar, desarrollar una sola idea. La crueldad con la que impidió que en ese momento en el que Kicillof fue con la esperanza de explicar sus puntos de vista, no pudiese hacerlo. Marca que esto se hace desde un poder que los posee también a los periodistas, que pierden la conciencia. No solamente fue el peor reportaje que vi en mi vida, porque nunca había visto una agresión igual, palabra por palabra, sino que fue la plena demostración del grado de impunidad que ese poder tiene. Lo que mencionaba Tristán y sobre lo que no quiero ser redundante con relación a cómo han concentrado absolutamente todo el poder, cómo son conscientes de que tienen ese poder, cómo no les importa lo que digan afuera porque mientras es útil a ese conglomerado que los sigue a ellos, que es el poder, no tienen ningún tipo de problema, ni de pudor, ni de vergüenza. No hay nada que los contenga, no hay nada que los detenga. Y Castro, no sé cuál es el balance que ustedes hacen, de todos ellos es el mejor, más allá del Ubris, más allá de todas aquellas historias que hasta podrían resultar simpáticas. Yo lo conozco de hace muchos años y es una persona que procura ser una persona de bien, que intentó siempre ser una persona de bien. Quiere decir que él no tomó conciencia, él también es un prisionero, él también es un rehén de ese monstruo que se ha creado. Porque cuando él pueda ver el reportaje y ver lo que hizo ante una buena persona, ante un funcionario honesto y seguramente muy, pero muy capaz, tan solo porque lo están mirando todos los sectores de poder que estaban aguardando, ahí lo tenés, ahora dale de cualquier manera, ahora anulalo, llévalo por delante, decile cualquier cosa. Era como un mandato ya no solamente de un jefe pérfido y perverso y mafioso como es Héctor Mañeto, ya no se trata de eso, se trata de algo que es más profundo y que seguramente va a estar muchos años cuando ya no vivamos nosotros ni viva Mañeto, que es este poder al que convoca Tristán
a que algo tenemos que hacer cada día de nuestras vidas, porque es el verdadero poder. Casi que es una pérdida de tiempo hablar de Macri. Macri es nada, no existe, si no existe ese poder fabuloso, diabólico, que lo llevó al gobierno y que ahora, mientras pueda, lo va a mantener. Y cuando no pueda más, lo va a querer cambiar por otro que sea igual a Macri. Estos días se permiten desde esa impunidad, dos o tres días seguidos, en una lección de todo lo que el periodismo no tiene que hacer, así como fue una lección lo de Nelson. Bastaría con pasar en las facultades ese reportaje para que los propios alumnos en todo momento se dieran cuenta, eso es exactamente lo que ojalá nunca haga. Pero esos van muy lejos. En el periodismo de guerra que han reconocido que llevaron a cabo, periodismo de guerra que es admitir que han hecho periodismo basura, que han hecho periodismo de mentiras, periodismo siempre sesgado, hicieron reaparecer a un tipo que nos quitó hasta el encanto de lo que era un espía. Porque con las películas y demás teníamos el espía como un tipo osado, astuto, valiente, que se la jugaba en determinado momento, aunque al final, con un tiro bien dado, ganaba el pleito. Pero mientras tanto, había sido alguien que era fascinante. Resulta que a nosotros nos tocó como espía Estiuso, que está tan pero tan lejos, que es una especie de caricatura de lo que del espía nosotros imaginábamos. Pero no importa Estiuso. Estiuso es alguien que dijo lo que dijo hace un año y pico y que dice ahora cualquier estupidez. ¿Cómo puede prosperar esa estupidez? ¿Cómo puede ir a la primera plana de un diario si no es porque se sienten impunes? Pero también en esa impunidad saben que tienen prisioneros a unos cuantos millones de personas, porque si no, no se animarían a hacer lo que están haciendo. Así como Macri no se animaría a mentir si hubiera medios de comunicación que aunque sea fueran 30, 30 y 30, porque pasaría vergüenza, también los medios de comunicación se animan a mentir y a sesgar porque tienen un público cautivo tan lleno de odio que dan vergüenza porque han vencido, borrado sus propios intelectos como si les hubiera pasado un rayo por las neuronas. Porque de otra manera, hacer reaparecer a Estiuso en la tapa, en el título de tapa, para decir un año y medio después lo contrario de lo que había dicho, lo que ya está desmentido, una noticia que ya es vieja, si viejas son las noticias del día anterior, imaginen lo que es una de febrero o marzo de este año. Si se animan a esto, es porque también esa impunidad se las da la gente. O sea, que no solo hay que luchar contra los medios, sino también abrazo partido, bendiciendo que exista esta diferencia que hay entre unos y otros, porque unos quieren un mundo que sea más justo y que sea más igualitario y que sea más equitativo, y otros quieren un mundo que sea para pocos, despreciando y haciendo invisibles al resto. El enemigo, para terminar lo que me corresponde decir en este congreso, y siempre con el temor de pasar por lo que ya se haya dicho, porque todos los temas son comunes, porque todos los temas confluyen, porque terminamos siempre en el mismo mal, lo que hay que hacer es luchar cada día por la mayor lucidez posible, por el mayor volumen de información que podamos tener, por adquirir un gran entrenamiento para ver la tapa de un diario y ya saber que eso es mentira, para ver un zócalo de esa inmensa caja de basura que es TN, para darnos cuenta qué es lo que están buscando, para que escuchemos una radio que nos dice que hay un ministro que gana 400.000 pesos por mes y es mentira, y lo condenan, y lo estigmatizan. Ya sepamos instantáneamente que eso tiene que ser mentira, que están adulterando cada día que pasa la democracia. Una democracia adulterada es la que permitió que Macri sea presidente. Y la adulteraron con mentiras que no vamos a repasar ahora
porque se hace muy extenso y creo que no hay uno solo de ustedes que no conozca las pavorosas mentiras del 2015 que empezaron con el suicidio de Nisman, que todavía tienen el tupé de quererlo convertir en un crimen, y más aún en un crimen cometido por la expresidenta de la República. Cuando hay una élite intelectual, económica, en un país que se anima a esto, a sacar, a levantar en el baño del departamento donde se suicidó a Nisman, ponerlo de pie y hacer entrar, como decía una editorial de Clarín del 22 de febrero del año pasado, que yo siempre invito a que lo vean, a que lo busquen en internet, porque a veces parece increíble lo que uno cuenta. Decían que el crimen había sido cometido por un comando iraní-venezolano, entrenado por Fidel Castro. Esto en realidad decía entrenado por Cuba, pero Cuba es Fidel. Entonces, no dijeron nada. Era yo la cosa. Y que vuelvan a la carga por todo esto. Cuando se animan a cometer ellos un crimen de esta naturaleza, es que tienen la partida ganada. Esto es lo que piensan. Esto es lo que muchas mañanas siento cuando me pongo de pie y miro los diarios. Después tengo la posibilidad que ustedes no tienen, por eso están aquí y están en cada sitio donde pueden encontrar un alivio de palabras, una especie de caricia. Puedo hacer la catarsis. Puedo tener 3 horas a la mañana y después 3 horas a la tarde, que no son lo mismo que las de la mañana, porque las cosas no son tan lindas como puedan brillar, pero son 6 horas para sacar afuera de a ratos, en la mañana continuadamente, todo lo que a uno le pasa, todo lo que a ustedes le pasan, esa alma entristecida, ese corazón apretado por algo que muchísimas veces se convierte en una amargura que uno no sabe qué es lo que le está pasando, porque está triste, si está todo bien, si los muchachos están con salud y más o menos pudimos llegar a fin de mes. ¿Qué es lo que pasa? Y uno tiene la tristeza de todo lo que oye y de todo lo que pasa. Bueno, esa tristeza tenemos que convertirla cada día en lucidez y en el hecho positivo y catártico de hablar, de relacionarnos y de ser cada uno de nosotros una especie de célula muy pero muy activa, tratando de llevar también lo que nosotros entendemos que le pasa al mundo para discutirlo y para tratar de convencer a mucha más gente. Porque hasta ahora estamos en una lucha muy pero muy desigual también en la comunicación. Y yo creo que es más fácil que el mundo se parta en 1000 pedazos a que el capitalismo y sus medios de comunicación puedan ceder un palmo de lo que tienen. Y sin embargo, como decía Eduardo Galeano, como caminando hacia el horizonte, aunque uno nunca llega, por lo menos camina, la utopía tendrá algún sentido. Así que vivámosla cada día de nuestra vida. Muchas gracias. Gracias, Víctor Hugo, por todos los años apoyar este Congreso. Es un honor para nosotros tenerte aquí. Antes de darle la palabra a Eve para que ponga la frutilla del postre de este gran congreso que hemos vivido, queremos agradecer también a Telesur, que estuvo acá apoyando, difundiendo este congreso. Y desde acá nos expresamos para que vuelva la TDA. No puede ser que hayan sacado un plumazo esta fuente de trabajo y este medio de comunicación. Para los compañeros de Telesur, nuestro abrazo, nuestro apoyo y nuestra solidaridad. Gracias, Eve, por dejarnos organizar este congreso, por darnos la confianza. Y bueno, las palabras de Eve de Bonafini y compañeros para cerrar esta noche. Quiero decir que el equipo de prensa está despedido porque me engañaron y me pusieron con esos 3 monstruos y yo me quedé sin palabras. Así que buenas noches, hasta mañana. Vamos, Luis, acabas de la boca. No. ¿Qué voy a decir después de todo esto?
tengo que elaborar otra cosa diferente. ¿Qué sé yo? Puedo contar cómo compramos el primer megáfono. Como él habló del megáfono, no teníamos megáfono. Y queríamos hablar en la plaza. Las madres más finolis decían que no, que parecía un gallinero si hablábamos en la plaza. Otras decíamos que había que decir algo. ¿Cómo se hablaba? Bueno, dijimos, hable una por vez. Cada madre que se animaba podía hablar. Bueno, un día una que era la vicepresidenta había ido a Cuba y lo único que se logró decir, no, dice, los niños cubanos toman todas la copa de leche. Yo me quería suicidar. Ir a Cuba para contar eso era terrible. Entonces no servía. Otro día viene y dice, bueno, mi hermano desapareció en la querida escuelita de mecánica de la Armada. Les cuento que es verdad, tal cual como le digo, en la plaza. No servía. Entonces otra madre dice, ¿por qué no ponemos un político que hable cada vez? Una vez una madre, otra vez otro político. Siempre sin megáfono, ¿eh? Todavía no habíamos comprado. Y se les ocurrió llamar a Luis Zamora. Primer político, Luis Zamora. ¿Qué propone Luis Zamora el primer día que habla en la plaza sin megáfono? Que había que sindicalizar a la policía. Yo digo, si nos cagan a palo ahora sindicalizado, no queda nadie. Basta de político, el primer día y último. Una madre dice, pero ¿sabes lo que pasa? Que las madres no tenemos voz, hablamos bajito, nadie nos escucha, por acá no va. Bueno, hay que comprar un megáfono. Y una viejita que estaba por ahí, que no era ni madre ni nada, sacó una bolsita y dijo, vamos a juntar plata y compramos un megáfono para las madres. Y así nació el primer megáfono. Claro, juntamos muy poquito, comprábamos un megáfono muy chiquito, que tampoco sonaba mucho, pero bueno. Algo servía, por lo menos te daba como más pinta. Y después resolvimos que hablábamos uno o dos nada más, de las que teníamos más fuerza y más claro a lo mejor lo que queríamos decir. Así que las historias de la plaza. La verdad que para las madres siempre fue un gran problema la comunicación. Un gran problema, primero, por todo lo que dijeron de nuestros hijos, que fue la justificación para torturar, matar, violar y asesinar a miles y miles de pibes y pibas y a tres de nuestras mejores madres. Eran terroristas, éramos terroristas, madres de terroristas, familias terroristas, hijos terroristas. Era la justificación desde los medios, todo el tiempo. No había cómo. Inventamos mil cosas, ya las conté, no las voy a contar, volver a contar ahora para comunicarnos. La primera comunicación fue poner el cuerpo para ir a la plaza. Siempre fue nuestro gran problema. Hacer una solicitada costaba tan caro como dos departamentos. Por eso las hacía la Nación. Probaba a ver si teníamos, las juntábamos. La primera solicitada que le costó la vida a las tres compañeras era en la Nación. Se llevaron primero a los dos madres y unos compañeros de Santa Cruz. Y yo le digo a Susana, bueno, paremos la solicitada, vamos a buscar a las madres, ¿cómo vamos a seguir con esto? No, 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 dice Susana, el 8 a la noche. Tenemos que hacerla, mañana hay que traer toda la Nación porque se las llevaron por la solicitada, me dice. Bueno, continuamos con todo. Llevamos a la Nación a ver si aprobaba todos los que habíamos firmado, que había que ir a la comisaría, sacar buena conducta, todo. Claro, como no entendíamos nada las madres, la verdad que éramos muy pedorras en esa época, la habíamos escrito a mano, nadie entendía los nombres. La Nación dijo, no, señoras, a mano no. Tiene que ser a máquina. A máquina, no teníamos máquina. Dos compañeros que trabajaban en el Ministerio de Economía, a escondidas, nos pasaron rápido, como una bala, la solicitada máquina. Volvimos a la Nación con la bolsita, con la plata que habíamos juntado, peso, moneda, las bolsas así. No, señora, vayan a cambiar esa plata, como que vamos a juntar toda esa plata. Vuelta. Y era como que no parecía que no iba a salir. Pero viste, todas esas cosas hacen que uno sepa que sí, hay que seguir, hay que poder. Y bueno, la terminamos y la llevamos y al otro día le costó la vida a Susana.
La consecuencia fue que nadie más quería volver a la plaza. Al jueves siguiente no había madres casi. Éramos unas 20, éramos 200. Yo no sé si subimos 20 a la plaza. Había perros, policías, gases, camiones, de todo. Y subimos unas pobres desgraciaditas ahí, amargadas, desesperadas, llorando. Dimos dos vueltas y nos fuimos, pero las que no vinieron se dieron cuenta que habíamos ganado una pequeña batalla. Pero nosotros nos dimos cuenta que las madres no querían volver, que las familias nos decían que nos iban a matar a todas. Y bueno, dos o tres madres nos pusimos a visitar a todas, casa por casa, madre por madre, para que vinieran, para que volvieran. Con la solicitada que había salido, que recorrió el mundo. Yo le decía, madres, miren, ya saben que hay desaparecido. Ya no lo pueden ocultar, lo sacaron de la nación. La verdad que esas publicidades costaban fortunas, pero también lo que se conseguía con eso era mucha unidad y mucha fuerza y muchas ganas. Todo el mundo quiso comprar, los que estuvieron, porque mucha gente no quiso poner el nombre, porque no quería denunciar que le faltaba el hijo. Pero esa gente también compró la solicitada y le dio ganas de que su hijo o su nombre, como fue la primera, estuviera ahí. Eso es la publicidad también, ¿no? Lo que te cuesta, lo que te cobran. Pero también lo importante que es pelear para que esas cosas salgan. A ellos les daba mucho asco, ¿no? Que se ponían contentos. El Clarín también nos sacó solicitadas. Y el diario El Día de la Plata también. El diario El Día de la Plata peleamos un mes con Chrysler para que sacara la solicitada. Porque se iban a cumplir 100 años de La Plata. Y a mí me habían dicho que se abría el lugar donde se había puesto lo de la fundación y que nosotros, si nos poníamos firmes, íbamos a poder poner el diario con la solicitada ahí para que dentro de 100 años, cuando se abra, esté el diario con la solicitada y un libro que habíamos hecho las madres. Bueno, al fin y al cabo, Chrysler cruzaba una solicitada horrible, pero la sacó con los nombres de los chicos de La Plata y llegaron los 100 años de La Plata. Llegaron los 100 años de La Plata, las madres nos habíamos organizado para ir, nos pusimos en la bajada de la catedral, en el diario había salido todo lo que iba a pasar y salió que los aviones le iban a tirar flores a las mujeres de los milicos cuando entraran a la catedral a la misa. Todo esto tiene que ver con la comunicación y con los medios, ¿no? Todo eso salió en los medios, nosotros deben leer. Bueno, yo, como en el dique, hubo siempre cerca de mi casa, a dos cuadras, un campo de vuelo, de aviación. Enseñaban a volar y todo. Y yo sé que habían contratado a esa gente para tirar las flores. Entonces yo hablé con un chico amigo mío, digo, che, ¿no pueden tirar los ramos enteros? No digo todos, pero cuatro o cinco ramos enteros en la cabeza de las viejas, va, pues. Bueno, me dijo, sí, descontalo. Bueno, eso ya estaba. Fuimos y nos pusimos en la escalera para cuando vinieran los milicos, yo tenía una carpeta para darle al primer milico que apareciera con la mujer. Pero aparecieron los obispos y cuando nos vieron casi se mueren los mierda de esto. Entonces empezaron a decir, esas señoras que están ahí, por favor, que se vayan de la escalera. Y las madres de La Plata más finoles me decían, che, están diciendo que nos vayamos. Dicen señoras, no dicen madres, no es para nosotros. Bueno, al final nos sacaron. Nos sacaron y tenemos las fotos, esas están en los árboles y en la casa de las madres. Nos pusimos con un cartel que habíamos hecho de aparición con vida. Y se empezaron a poner gente de civil, todo de civil, a tapar el cartel. Lo taparon en su totalidad el cartel. Entonces dos madres dijeron, chiquipa, nos taparon el cartel, no nos van a ver los milicos. Digo, mira, hay un tipo que vende globos, vamos a comprar los globos, atamos el cartel y se lo tenemos por arriba cuando pasan los milicos. Fuimos tres madres a comprar los globos al globero, el globero no quería vendernos los globos. Digo, pero te compramos el paquete entero. Le dimos mucha plata más de lo que valían los globos, atamos el cartel y cuando los milicos subían lo soltamos y pasó por arriba de la cabeza de los milicos, por allá, apareció con vida. No había diario que lo publicara. Bueno, salió en todos los diarios al final. Tuvo que salir. Cuando abrieron la cúpula, nos fuimos ahí muy plantadas y cuando ellos pusieron sus cosas, le tiramos el diario y lo dejaron, y el libro.
y lo taparon y está ahí dentro de 100 años, bueno, para un poco menos, va a salir. Ellos como son tan idiotas, porque al final me parece que los pueblos siempre somos un poco más vivos que ellos, lo que hicieron fue hacer una torta para el pueblo. Pero como son tan pelotudos, lo hicieron el día antes. Hicieron una torta con 10.000 huevos, no sé, una cosa así, fantasiosa. Como, no sé, como si fueran medio salón de este, esa era la torta. Pero ¿qué pasó? La hicieron el día antes. No se dieron cuenta que en la plaza hay muchas hormigas. Se la comieron las hormigas. No la podían dar porque eran millones de hormigas arriba de la torta. Una cosa tan linda que usted no se puede imaginar lo que hemos disfrutado. Bueno, ¿no hubo comunicación? Sí hubo comunicación. Pero miren todo lo que tuvimos que hacer. Uno siempre tiene que hacerse ver. Siempre tiene que hacerse notar en los lugares cuando nos pasan cosas y nadie sale. La iglesia no quería decir lo que pasaba. Y las madres, rompiendo con todo y no importándonos nada de nada, íbamos a la catedral los domingos a la hora de la misa de 12, donde van todos los finolis a confesarse y a comulgar, y cada tres personas se ponía una madre, que ni se confesaba ni nada, a comulgar. Y cuando el cura sacaba la hostia, la madre tenía que decir, yo comulgo por mi hijo detenido desaparecido, para la gente que estaba atrás escuchara que había desaparecido. Y el cura se volvía loco, decía, no me rompa la liturgia. Pero nosotros no tomábamos la hostia hasta que no decíamos lo que queríamos. Se enteraba la gente y no se enteraba. ¿Había comunicación? No había. ¿Había diarios? No. Pero bueno, en esa catedral, 150, 200 personas se enteraban. No íbamos con el pañuelo ni nada, si no nos dejaban entrar. Vos te pones la cola para comulgar, ¿qué te van a decir? No saben si querés comulgar o querés matar al cura. Entonces, compañeros, hay millones de cosas que los pueblos podemos hacer. ¿Quién se acuerda de Rojas y Aramburu que hicieron lo que hicieron contra Perón y Evita? Nadie. Yo le puedo preguntar a 1.000 pibes, pero ustedes pregúntenle quién es Perón y Evita. Y toda la gente sabe. Entonces, es cierto que los pueblos sufrimos, pero nadie que está muy bien escribe buena poesía, ni hace lindas películas, ni escribe buenos libros. Los ricos son pedorros para todo esto. No hacen nada de eso. Los que sufrimos somos capaces de escribir, hacer buenas películas, escribir buenos libros, hacer buena poesía. Yo de un millonario no conozco nada de eso. Así que eso es lo que nos da fuerza, nos da fuerza a ellos, que están ahí, que representan a todos, nos iluminan en el camino de lo que hacemos. Tuvimos que todavía este pueblo les debe a nuestros hijos un reconocimiento. El más grande reconocimiento es que somos el único país, no hay otro país en Latinoamérica que tenga la juventud organizada que tenemos nosotros. Tenemos una juventud increíblemente organizada, maravillosa, que luche y que pelee, que está en la calle. Es el único país, no hay otro. Y los conozco muy bien a todos, no hay otro. Yo sé que no la vamos a pasar muy bien a lo mejor, que no podemos comer asado, bueno, que sea, comeremos otra cosa. No me aflige mucho lo del asado, tanta gente, tampoco me aflige mucho lo del gas. ¿Saben por qué? Porque cuando uno le cortan el gas, con la misma llave que el tipo corta, uno abre, porque la venden en la ferretería la llave. Si quieren, compren, porque se van a agotar. Cuando el tipo está en la esquina, vos podés volver a abrir. Y como después no te vienen a medir, porque saben que te lo cerraron. Prueben, prueben, van a ver. Los pueblos podemos hacer mucho. A mí una vez me cortaron el agua porque no podía pagar cuando murió mi marido, que no teníamos plata, quedamos mi hija y yo solas con muchas dificultades, y me cortaron el agua. Yo vi con la llave que el tipo cortaba, fui a la ferretería, compré la misma llave y la abrí en la esquina. El tipo llegó a la esquina y yo ya tenía agua. No es que no se puede. Hay que animarse. Hay que animarse, compañeros. La comunicación es una cosa muy importante. Pero a mí me gusta la comunicación de mirarnos a la cara, de mirarnos, de escucharnos la voz. Me gustan las cartas escritas a mano. Me gusta por el teléfono escuchar la voz del compañero.
Yo no contesto los mensajitos de texto. No me gusta. Necesito del amor y del afecto y de la mano que me acaricia aunque no esté al lado, de la persona que nos mande saludos y nos quiera, pero que la podamos mirar a los ojos. Yo sé que el amor de antes, de la pareja, no es lo mismo que de ahora. A mí me cargan siempre porque yo me acuerdo cuando mi marido me dio el primer beso, que fue el único hombre de mi vida. Le digo, chicos, claro, ¿cómo se van a enterar ustedes ahora que se están chupeteando todo el día? No tiene gracia eso. ¿No? Bueno, eso es lo mismo. Eso es lo mismo. La comunicación cambió. Todo corre volando, todo pasa volando. Pero también no queda en la cabeza lo mismo, por lo menos para mucha gente con la que hablo, no es lo mismo. Esa cosa terrible del Facebook, todas esas cosas, no sé, todos esos nombres raros que no sabemos qué quieren decir. Yo les pregunto, ¿qué quiere decir Facebook? No saben. Y otras, WhatsApp, todas esas cosas que los yanquis nos meten. Primero nos mandan la Barbie, después nos mandan a Obama y después nos mandan toda esta otra porquería. Nosotros tenemos que ver qué nos gusta más. Hay que utilizar la tecnología. A mí me parece que hay que utilizarla. Pero no tanto como para tener un teléfono acá que vos puedas enchufar el lavarropa. Me parece un disparate. Yo quiero poner el jabón en polvo al lavarropa, enchufarlo, sentir lo que ande. ¿Qué querés? Si no, me siento como un monstruo. Todo me lo gobierna el teléfono o la computadora. Yo tengo una amiga que está acá, que viene de Córdoba, acompáñame. Yo le digo, Silvina, si vos no dejás eso, no hablo más, me voy. Tanto él dice, no, yo te atiendo. Ya le viste que los dedos son más cortos de los chicos. Se enteraron el enlace con los dedos más cortos de los nenes ahora. Porque ya los padres lo usan tanto que ya el pibe nace deformado. La comunicación es sumamente importante. Tenemos que usar los medios siempre y cuando que los medios no nos invadan a nosotros. Pero si nosotros dejamos y seguimos usando todo ese aparataje que hoy te venden en la 4 y mañana el 5. En 2 meses los chicos quieren cambiar 3 teléfonos. No entiendo cómo es la cosa. Te lo venden con otra funda, con otro color, le encajan una cosita. Los japoneses, ¿viste? Los changuis inventan, los japoneses achican. Te hacen todo más chiquito, pero igual, mejor, más barato. Yo me gusta la tecnología, me gusta usarla en la medida que no me prohíba ser persona. Yo quiero seguir queriendo, abrazando, besando, mirando a los ojos, llorando cuando tengo ganas de llorar, que me vean llorar y que me vean reír. No quiero decirle por el mensajito, ahora me estoy riendo. Quiero que me vean. Y yo y las madres tenemos la idea de pelear mucho para que nuestro pueblo sea feliz. Yo le pongo mucho humor cuando hablo, porque siempre digo que viva la vida a pesar de todo. Es lo más hermoso que no puede pasar, es vivir, no durar. Durar no sirve. Tenemos que vivir, y vivirlo intensamente, con fanatismo, como decía Perón. Tenemos que ser fanáticos. Y también tenemos que empezar a escuchar los discursos de Néstor y Cristina. Porque si hicimos muchas cosas mal, hicimos muchas, todos. No me gusta hacer autocrítica porque es muy de la iglesia esto, ¿viste? Andar flagelándose. Ay, cometí un delito, lo hice mal. No me gusta, no, eso no. No me vengan con esa porque no voy con esa. Pero reconozcamos que todos hicimos algo mal. Punto. Ahora empecemos a hacer. Y los discursos de Néstor y Cristina son una maravilla. Cualquiera los entiende. Entonces no tenemos que leer ni a Marx, ni todas esas cosas locas que nos dicen, ni los psicólogos, ni los psiquiatras, porque son los que te enferman. Porque no es que te curan, te enferman. Sí, claro, ¿viste cómo vas? Yo tengo un amigo que va a un psiquiatra porque se van a separar y lo atiende una mujer con un perrito en brazo que nunca tuvo hijo y le habla de los hijos. Digo, ¿pero cómo vas a esa psiquiatra? ¿Vos estás loco? Le digo yo. ¿Qué te va a hablar si nunca tuvo hijos? Por un libro no te puede hablar de los hijos. Así que, compañeros, les voy a dar una sorpresa en 15 días. Las madres vamos a dar una sorpresita esa. Quedamos cada tanto. Hace rato que tengo algo acá y no me puedo morir con esas ganas. Así que vamos a hacer algo que seguramente ustedes nos van a acompañar. No lo puedo decir todavía porque es secretito. Pero bueno, vamos a seguir peleando, vamos a seguir
poniéndole vida a la vida, poniéndole amor, poniéndole buena cara a los dolores. Es un plato. Si ustedes vieran cómo llegan, llegamos las madres a la casa de las madres, ¿quieren que les cuente? Llegan. ¿Hay una madre? Sí, yo lo voy a contar, ¿por qué no? Hay una madre que no, antes de abrir la puerta ya me dice todos los dolores que tiene. Ay, me duele la pierna. Si hago italiano, la gente se da cuenta que soy italiana, pero no la voy a imitar. Me duele la pierna, yo tengo 4 café aspirina, mi hija me llamó al médico, tenía fiebre. Pasa la otra y dice, yo estoy mal, vengo con él. Me puse el corsé y no ando más con el corsé y me hace mal, no puedo respirar. Y se sienta con el corsé por acá arriba. De verdad, tú no le exagero nada. Hay otra que viene y dice, no me hables porque no escucho nada, nada, nada. Otra viene y me dice, no veo. Yo no veo, no veo, alcanzame la vasita que no veo, el vaso que no veo. La otra se operó, no te cuento todo lo que le duele con los ganchos, los fierros que tiene en la pierna. Y yo tengo una pata operada con 5 clavos, una placa de titanio, soy asmática, diabética y tengo arritmia. Estamos perfectas. Entramos a la plaza. Es literal esto, ¿eh? Y las madres se lo pueden encontrar. Entramos a la plaza. Nos bajamos de la combi. ¿Usted puede creer que no nos dure más nada? Las de los bastones, se olvidan los bastones y arriba la combi. Así que, compañeros, cuando se enfermen, vamos a hacer un poco de propaganda a la plaza. Yo soy un poco bruja, si quieren yo les curo los males, curo el mal de ojo y el empacho. Si ustedes se quieren curar, vengan a la plaza. Cualquier dolor que tengan, marchen con las madres y van a ver, les va a agarrar optimismo, amor, ganas de pelear, ganas de putear, ganas de decir hijo de remil puta Macri. Vamos, compañeros, no perdimos la guerra, perdimos una batalla y vamos a ganar la otra. Bueno, gracias compañeros por haber participado, gracias a la mesa por haber estado aquí, a todos los participantes, y los esperamos en los medios de las madres, en donde anunciaremos todas las actividades que vamos haciendo por aquí. Muchas gracias a todos por participar.